Al fin y al cabo montamos una pequeña empresa con su presupuesto, con sus gastos y sus ingresos, y son dos años muy duros. No tiene ningún tipo de reconocimiento académico, intentamos sacar proyectos fin de grado o fin de carrera de la moto, pero no directamente tiene ese reconocimiento, así que es muchas horas de sueño las que perdemos y mucho esfuerzo e incluso algo de dinero que también ponemos. Presupuesto para diseñar y fabricar una moto de eléctrica es mucho más elevado que el de para una moto de combustión, ya que los componentes son más caros, más difíciles de encontrar y todo eso pues encarece el presupuesto global. Por lo tanto, la búsqueda de patrocinadores es un factor clave en este tipo de proyectos. Es hacer una moto de cero, ¿no? Prácticamente nos dan cuatro piezas que son el motor y poca cosa más, y el resto tenemos que hacer la moto entero nosotros. Entonces, al final es poner un poco en práctica todo lo que has estudiado, todos los conocimientos que has sacado durante la carrera y pues hacer un trabajo de ingeniero, ¿no? Y se aprende muchísimo, la verdad. Es el primer año que participamos en la competición, la universidad nos ha dado la oportunidad de poder participar. Es un reto de ser el primer año, además, meternos en la categoría electric, y la verdad que nos está yendo las cosas muy bien. Hemos tenido algunos problemillas durante el fin de semana y durante el jueves también, los hemos podido solucionar y ahora mismo salimos en parrilla cuartos. Muchísimo curro, sobre todo el último año, los últimos meses, dormir en la universidad, no tener vacaciones, todo agosto en la universidad, muchos problemas con los plazos, pero merece la pena, da igual, merece la pena todo el esfuerzo, ha sido increíble. Y claro, ha venido toda la familia, amigos, empresas, patrocinadores, y bueno, entre que hemos estado con las dos competiciones, tanto con la eléctrica como con la de gasolina, pues se ha juntado muchísima gente, lo que hace crecer a esta competición. Y bueno, al fin y al cabo ganamos todos.